Buenos días, ¿por qué? ¿Te acabas de levantar o qué? No, traía un chongo. Ah, Ay, yo como pensé que por lo despeinada, no, dije, no. no, porque dijiste buenos días, digo, ah, se habrá levantado Buenos ahora. días. Tarde ya, tarde, buenas Tarde, tardes a tarde, todos. amiga. Trasnochaste por lo que has dicho. Trasnoché. Buenos días, Hola, Italia. ajá. Te fuiste a los Hola, toros otra Jan, vez. buenas tardes. Hola, Pero, Sofía, buenas hola. tardes. Espero que este día Sofi. esté regalando momentos de felicidad a todos. ¿Ah? Hola, chicos. Italia, Hola, ¿qué tal? a mí me gusta que la mujer se deje el cabello largo. El cabello largo. Wow. Sí, dicen que es como pues parte de la mujer como tener el perdido. Yo creo que también hay edades para eso, ¿no? Sí. Yo me veo, la verdad, estoy muy. Yo Sí, creo que hay mañana edades, tú lo también has dicho, ya. hay edades. Yo, por Sí. ejemplo, si me dejo el cabello largo con el cabello que tengo rizado, se me pone, como decía mi padre, la cabeza de una leona. Yo tenía Bien, el. Sofía. Bienvenida, Sofía. Hola, chicos. Hola, Sofía. Hola, Cualidades, Sofía. Italia, cualidades, cualidades. ¿De qué edades Hola. hablas? Hola, Si la Sofía. mujer después de los 45, 50 años puede tener el cabello largo. O sea, Oh. no hay edad, no hay edad para usar un cabello largo. ¿Y los Es la hombres? personalidad. Porque la mayoría de gente dice, ay, no, es que ya ha pasado los 45, 50, es que ya no puede usar cabello largo porque le queda así, porque ya se ve muy chibola y qué sé yo. No es así. Porque esos son los estereotipos, las formas de vida que le ponen, las reglas Hola, de que así debe ser la moda o así debe ser la mujer. hola, No, hola, no, comodidad, por hola, eso, al contrario, empresa. cada quien se siente bien, yo creo que es súper. Mujeres, en vuestra opinión, ¿puede ser seductor un hombre sin pelo? Sí, Mi hijo también. sí. Dicen que no tenemos un pelo de tonto. Francisco. ¿Qué opina, Francisco? Todos somos guapos, dicen que después de que se nos cae el cabello, nos convertimos Bueno. Yo Hola, creo que todo va en la personalidad de cada quien. Claro. Bienvenido, ¿Cómo Fred. estás, Fren? Hola, hola, Efren. ¿Qué Pues tal, aquí andamos, Rosario? esperándolos. Jan se dice, perdón, Rosario. Jan se dice, ¿puedo ser yo atractivo sin pelo o soy yo atractivo sin pelo? Te gusta, te gustas a ti Bienvenido, mismo. Efraín. Si te Muchas gustas a ti gracias, mismo. Francisco. Yo creo que la persona que se siente bien suficiente, ¿no? No tiene Sí, que si te gusta a ti recibir. mismo, ya está, claro. Sí, pues, así es. Tenemos otras cualidades, Francisco. Ah, sí, claro. Claro que Mi sí. papá, mi papá, mi papá, a pesar de que se murió a los 90, 98 años, Ay, él tenía cabello, sus bigotes, sus cejas, se las pintaba. Ahí estaba en el espejito pintándose el cabello y todo lo demás, qué porque no lindo. quería verse viejo. Ya tenía 98. Se muere a los 98 años. Pero ¿qué Escúchame. tal el espíritu? Yo tenía el pelo rizado y largo como el pelo de Italia. ¡Ay, qué increíble! ¿Qué te Necesito ver una pasó? foto de Tengo eso. foto, tengo ¿Y foto. qué te pasó? Ya, bueno, el próximo programa nos lo muestras. Sí. Se va a poner Claro peluca. que sí. Sí. Ay, Dios mío. Allora, ¿cómo está la mujer, La Fred? vanidad. Ah, ¿me hablas a mí, Jan? ¿Cómo está mi Sí, ¿cómo esposa? está la doctora? La La esposa. esposa. Muy bien. Desafortunadamente cruzando con responsabilidades, entonces no se ha podido conectar. Ocupándose de otras tareas. De otros temas. Así pasa a veces. Así es. Pero de todas maneras, siempre haciéndole, pues en la misma temática, haciendo algo por nosotros mismos, pero al mismo tiempo por los demás. Ese es nuestro enfoque. Entonces, uno sí lamenta pues tener que alejarse un poco a veces de algunos escenarios que son valiosos, pero así es la vida, no lo podemos tener todo el tiempo. Así que hay que darle gracias a Dios que por lo menos podemos estar activos en uno o en otro lugar. Así es, mientras la fuerza nos acompañe. Mientras las fuerzas todavía den. Correcto. Sí, hay que echarle ganas. A veces no es
A veces los ánimos no están tan activos, pero bueno, hay que buscarlo, sacarlo de donde esté. Sí, porque desafortunadamente hay momentos en que para algunas personas y seguramente cada uno de nosotros en algún momento nos habremos sentido también que no nos da sino para estar tendidos en un lugar donde podamos descansar, serenar el alma, como diría yo, abandonar el alma y descansar el cuerpo. Sí. Sí, y también hay que darnos esos espacios. Lo importante allí es aprender a reconocer cuando necesitamos ya de esa pausa. Y porque somos tan activos, yo diría que quienes estamos en este programa, por ejemplo, damos cuenta de ello, de que nos gusta estar activos, aportando algo, aprendiendo de los demás. Uh-huh. Y eso conlleva a que sea muy importante uno ser consciente de cuando requiere esas pausas, porque en ese deseo de estar activos, a veces se pasa por alto que el cuerpo te dice, hey, vamos a detenernos un momento, tú también mereces un descanso. Entonces la atención plena nos ayuda mucho para hacer consciente esos momentos. Justamente lo hablaba por ahí con las personas que ya incluso aquí hemos compartido que han recibido momentos adversos que la vida como que les, en un momento dado ya les había dicho, hey, ten cuidado, ya como que hay una voz de alarma, pero en esa necesidad de continuar y la demanda que tiene el medio de que seamos productivos, a veces no se le puede dar importancia a esas voces de alarma o a esos síntomas o signos. Y es importante, es importante reconocerlos para que después realmente no pase a situaciones críticas que ya sean difíciles de afrontar y de resolver. Claro, siempre y cuando no dependa alguien de ti. Si hay alguien que depende de ti, ya tienes que, a fuerza, te tienes que olvidar de esas vacaciones. De pronto en una conversación más amplia logrará uno abordar este tema que tiene muchas aristas. Pero incluso alguna vez un paciente me preguntaba en consulta que él, por ejemplo, veía cuando trabajaba que él recibía platica, que cuando ofrecía algunos servicios desde su profesión, que él recibía platica. Entonces, que él veía materializados unos beneficios, ¿sí? Unos pagos incluso monetarios. Por tanto, él decía, vale la pena trabajar, vale la pena estar activo, vale la pena hacer esto o aquello. Pero que cómo podría él ver materializado, por ejemplo, esos descansos, que en última no le aportaban nada. Y hacíamos la reflexión y luego nos dábamos cuenta que cuando no hacemos esas pausas y llegan las enfermedades por no hacer la pausa a tiempo, eso también se traduce en platica. Sale platica y no entra platica. Entonces allí nos dábamos cuenta que en realidad sí terminaban también siendo un beneficio hacer las pausas, aunque a veces no logramos como percibir por dónde. Pero resulta que sí, de una manera no tan materializada, que la logremos percibir así tan palpable, sí también hay unas ganancias allí. Y a veces cuando no las hacemos, entonces igual la vida sí o sí nos para. Y a veces de manera más... drástica. Sí, más drásticas y más prolongadas. Entonces ahí ya nos damos cuenta que sí vale la pena prestarle tiempo y hacer esas pausas, aunque a veces uno diga que no es posible. No, pero repito, es algo que hay que analizarlo muy puntual y caso a caso. Me refiero, Efraín, cuando no entra plática, pero tienes que atender a una persona que no se puede valer por ella misma. Sí, también te comprende, Rosario. Sí, gracias a todos. Este tema mola mucho y es muy súper importante. Sí, súper importante. Sí. Gracias por estar ahí. Me ha... muy, muy feliz cuando están conmigo. Ay, egoísta, cuando estamos todo entre todos. Sí, sí, sí. Todos es para todos. Si el sol saliera. Sí. Es que cada uno tiene su rollo, pero estar juntos así es como un milagro de la tecnología. Sí, ¿no? Sí. Es un milagro de la tecnología. Escúchame, las tres en México, las cuatro en Colombia, las seis en Cuba, las cinco en Cuba, sí,
las 22 aquí en Europa. En Italia. Y las 4 en Perú. Las 4 en Perú. Sí. 4 y 10. Ándale. Bienvenidos, espectadores oyentes de todo el mundo. Sean todos ustedes bienvenidos a un emocionante episodio de Sin Fronteras, el programa que une culturas y supera cualquier barrera. Soy John Bruschini y les hablo directamente desde Italia. Este programa es una creación del equipo internacional de Cultura Project, del cual tengo el honor de ser portavoz. Como siempre, no estoy solo en esta aventura increíble, sino que estoy rodeado de un grupo genial y guapísimo. Conozcan. Saludos, amigos, todos. Sí. Hola, amigos, ¿qué tal? Desde Cultura Project Sin Fronteras les saluda Rosario Morales Vargas, de Andalucía, España. Hoy exponemos temas muy interesantes. No se vayan. Nuestro estimado doctor Efraín nos propuso tocar raíces y memorias, temas profundamente delicados y emotivos para aquellos que, por distancia o por distintas razones, nos vemos fuera del territorio que nos dio nacer. La psicología indaga ligaduras humanas y circunstanciales sumamente interesantes. En lo personal, creo que sin gratitud a la vida, a lo que somos, no se crea nada. Adelante, amigos. Gracias. Francisco. Hola, amigos de todo el mundo. Bienvenidos a Sin Fronteras. Es para mí un honor estar con todos ustedes a través de las redes sociales. Muchas gracias. Bienvenidos todos. Sofía. Hola, amigos, buenas tardes desde Lima, Perú. Les habla su amiga Sofía Calvo. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que son raíces y recuerdos, conexión humana con el medio ambiente. Esperamos sea de su agrado, no se muevan de ahí, que en instantes estamos con ustedes. Sí, Italia. Hola, amigos de Sin Fronteras, buenas tardes desde México, los saludo. Aquí la fisioterapeuta Italia para abordar el tema del día de hoy, la conexión humana con el medio ambiente, cómo nos manejamos, cómo nos movemos en todos nuestros ámbitos y esa conexión que va a impartir el doctor Efraín para todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Hola, Efraín. Un saludo para todos ustedes desde los lugares hermosos donde se encuentran, justamente desde esos ambientes particulares que se generan, que nos regala la vida, donde nosotros nos podemos desarrollar en medio de otras personas, en medio de lugares donde podemos poner nuestras emociones, nuestras sensaciones y darle un sentido a nuestras vidas y crear proyectos de vida. Los saludo, mi nombre es Efraín de Jesús Castaño Gallego, les hablo desde Colombia, más precisamente en Medellín, Colombia. Aquí justamente estoy frente a una ventana que me permite ver gran parte de la panorámica de esa hermosa ciudad. Y la tarde está fría, les comparto. Medellín ha estado frío, el país como tal ha tenido, pues ya en otros momentos hemos comentado, algunos avistos de ciclones. Acá en Colombia, hace como 2 días hubo una explosión de un volcán que afortunadamente pues no dejó consecuencias pues significativas, pero de todas maneras todo eso habla de cómo nosotros nos vamos relacionando con la naturaleza, con el medio ambiente, y justamente de eso es que vamos a estar hablando en esta tarde. Un abrazo para todos desde donde se encuentren, bienvenidos, esperemos que esta sea una tarde muy productiva para todos. Gracias. Antes de comenzar este nuevo viaje juntos, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todas las emisoras que nos hospedan en todo el mundo y que hacen posible la difusión de Sin Fronteras. Un caluroso agradecimiento a... Sin Fronteras es un programa cultural internacional transmitido por una red de emisoras de todo el mundo. Senza Frontier è un programma culturale internazionale trasmesso da una rete di emittenti in tutto il mondo. Sans Frontières è un programma culturale internazionale
proposé par un réseau de diffuseurs à travers le monde. Canal Cultural del Perú, Radio Arte Italia, BSN TV España, Radio Cultura Mallorca España, Radio Conciencia Top New Argentina, Onda Góngora Radio Cultural del Sur España, Radio La Chambrana Colombia, Pantel TV Canal 117, Total Telecom Canal 99, Cable Hogar Canal 17.7, Cable Perú Canal 61.3, WIN Canal 36, Grupi di Rete Sociale, REMART Red de Mujeres de Medellín, La Lengua de la Salamandra. Estamos de vuelta juntos. El tema de hoy es Raíces y Memorias, el vínculo humano con el ambiente, un tema estrechamente ligado a la psicología ambiental. Esta interesante propuesta nos llega de la mano del doctor Francisco Jesús Castaño Gallego, reconocido psicólogo de Medellín, Colombia, y miembro de nuestro equipo. Junto a él, todos contribuiremos a este apasionante debate. Raíces y memorias, el vínculo humano con el ambiente. Hablaremos de cómo nosotros los seres humanos nos relacionamos y nos vinculamos con el ambiente a través de las emociones y sensaciones que los espacios nos generan. Discutiremos el dolor que a menudo sentimos al separarnos o desarraigarnos de lugares que han sido importantes en diferentes etapas de nuestra vida. Como dice Juan Fernando Velasco en su interpretación de las simples cosas, uno siempre vuelve a los viejos lugares donde amo la vida y entonces comprende cuánto están ausentes las cosas queridas. También abordaremos el dolor de las personas que deben ser desplazadas por la violencia, desastres naturales o necesidades económicas, como en el caso de quienes deben emigrar de un país a otro en busca de un mejor proyecto de vida. Esto implica para estas personas abandonar aquellos lugares con los que de alguna manera se habían unido, que les ofrecían seguridad y que les permitían crecer en un ambiente donde alguna vez se sintieron seguros. Será una discusión llena de emociones y reflexiones y los invito a todos a participar activamente. Si consideran que este tema es relevante, los invito a contribuir a construirlo junto a nosotros. Quédense con nosotros para un viaje a través de las raíces y memorias que nos unen a nuestro encuentro. Entorno. ¿Quieres participar en la transmisión? Visita nuestra página web y escríbenos. Te daremos toda la información que necesitas para participar en nuestro programa. La palabra al doctor Efrén de Jesús Castaño Gallego para abrir el debate. Muchas gracias, Jan. El tema entonces nos propone y nos posibilita, teniendo en cuenta, como decía Rosario al inicio, que es un tema que de alguna manera encierra cierta sensibilidad, porque también nos invita a que nos pensemos un poco, hagamos un ejercicio retrospectivo para que recordemos quienes deseen hacerlo hacia nuestra infancia, aquellos lugares donde crecimos, fuimos educados y entendemos, por supuesto, y es aquí donde tiene un tinte de sensibilidad, dado que para algunos seres humanos a veces esos momentos fueron dolorosos, para otros por el contrario fueron muy alegres. El caso es que cada postura, cada opinión ha de ser muy respetable y ha de ser muy comprendida. Así que quienes de ustedes deseen aportar un poco desde esas experiencias, tal vez algunos de ustedes hayan pasado por esa situación de ya no estar viviendo en esos lugares donde pudieron pasar la infancia, momentos de escuela, momentos de vereda, quienes pudieron vivir en zonas rurales, y generamos unas conexiones muy importantes, unos espacios de seguridad, porque para el ser humano es muy importante sentirse seguro donde se encuentre. Lo nuevo, los cambios, la incertidumbre siempre va a generar cierto temor para las personas. Por eso entonces la psicología ambiental tiene en cuenta todos estos factores de cómo nos vinculamos con ese entorno, con las personas, con las formas
yo veía que en la sesión anterior yo no pude participar, pero pude darme cuenta que Francisco estuvo compartiendo algunos escenarios desde la arquitectura de lugares, y todo eso tiene que ver cómo incluso muchas veces la naturaleza se modifica por el ser humano y crea nuevos escenarios que en primera instancia somos nosotros los que le damos un toque personal a esos lugares, pero después esos lugares también tienen una incidencia en nosotros y crean una identidad. Por eso también cuando nosotros hablamos de alguna persona, cuando se proponía el tema, aludía al desplazamiento, y nos dábamos cuenta que para las personas que se tienen que desplazar, como decías ya hace un momento, por diferentes circunstancias, ya sea por diferentes violencias, por buscar una mejor calidad de vida o por las circunstancias que sean, estas personas muchas veces tienen que dejar parte de su identidad en esos lugares que abandonan. Entonces, imaginémonos también ese contexto. La pregunta sería entonces, para quienes nos escuchan también, si alguno de ustedes ha experimentado estas emociones, estas sensaciones, estas experiencias, ¿qué les hace sentir esta conversación? Y para quienes no lo hayan vivido en carne propia, para que tal vez luego de que escuchemos lo que emerge aquí durante el programa, podamos comprender más a aquellas personas que sí han atravesado por esas experiencias y que a veces se les hace tan difícil resignificarlas, sobreponerse a las dificultades y volver a construir un proyecto de vida que muchas veces tuvo que ser abandonado en otros lugares, que le sigue causando mucho dolor. Así que bienvenidos para que todos participemos y vayamos construyendo en relación al tema. Yo por aquí les tengo un escrito que pues es anónimo, pero que tiene todo que ver con el tema, pero no lo voy a leer antes de escuchar primero sus apreciaciones en relación a todo esto, o si quieren compartir alguna experiencia. Bien. Tenemos experiencia. Pues, sí, adelante. Sí, claro, Rosario, vale. Pues nada, yo le podría comentar mis propias experiencias. Siendo andaluza, Andalucía es una fusión de culturas, como la ibera, celta, fenicia, cartaginesa, romana y musulmana. Entonces ya se pueden imaginar el relajo que hay ahí dentro de esas mentes andaluzas. Su geografía es muy variada. Tienen montaña, costa, puertos, con tráfico marítimo mundial. Y una característica común del andaluz occidental, que son diferentes al resto de España. Entonces, les digo esto porque también hay que considerar de la región que es uno para entender mejor cuando uno parte, qué se siente. Aunque todo el mundo que parte de sus raíces han de sentir horrible, como yo lo sentí cuando partí de las mías. Pues es extensa y profunda, y también muy delicada la historia de cada persona que parte de sus raíces y se ve obligado. En lo personal me merece respeto. Al final cada quien visualiza su horizonte y constructivismo según sus propias experiencias. Cuando después de un tiempo regresas a la patria, al lugar de origen, te das cuenta que ya nada es igual, que tus seres queridos partieron, los amigos son otros, aunque sean los mismos, y que tú tampoco eres la misma, porque todo esto origina cambios muy internos, que te divides en dos personas, en la cultura que estás viviendo y en la cultura que fuiste. Te enriquece, por supuesto que te enriquece mucho, pero no sé por qué nunca dejas de sentir el origen del que partiste. Así que es como cuando después de un tiempo regresa al lugar de origen, nada, absolutamente nada, es como una metamorfosis. Cambian las personas, cambian los lugares y conservamos en la memoria lo que ya no existe. O sea, partimos y nos llevamos la vivencia de ese momento. Y al no estar en ese momento ya, ni en ese lugar, tú vas creando esa vivencia de forma distinta, la retienes celosamente para ti y la hace muy tuya en la memoria y en la vivencia. Y cuando da de cara nuevamente al mismo lugar, te das cuenta que acabamos siendo vagabundos,
vagabundo en el mismo mundo y girando en un mismo cielo azul. Somos como la nieve, donde no hace falta, no se detiene. Así hasta llegar el invierno, cuando ya cansado de haber sumergido y vivido, hacemos una síntesis de todo esto y nos damos cuenta de lo mucho que hemos crecido. Y a veces con dolor. ¿Por qué? Porque aquellos seres queridos ya no te acompañan, ni los medios. Y paso la palabra. Porque me emociono. Francisco tiene una historia muy interesante, creo. Sí, le he titulado Susanita y Sol. En cierta ocasión, una madre soltera no tenía dinero para comprarle una muñeca a la niña, única hija que ella tenía. Ya cumplidos 4 años, ella soñaba con tener una muñeca y que le había pedido desde hace un buen tiempo. Ante tal situación, la madre de nombre María ideó hacerle una muñeca de trapo de los sobrantes donde ella se fabricaba su propia vestimenta y comenzó a realizar la difícil tarea que tenía en mente para obsequiársela a su hija primogénita el día de sus cumpleaños. Terminada su misión, lo guardó en su ropero y esperó el día señalado. Ese día, la niña de nombre Sol se levantó a las 6 de la mañana, como era su costumbre. Se fue al baño, se lavó los dientes, mientras la madre le preparaba un café para servírselo con tortilla dorada y un pedazo de queso para darle un mejor sabor al desayuno. Sol se sentó a la mesa y esperó a que su madre le sirviera el café, que expedía un olor exquisito que se sentía hasta en casa de los vecinos. Hija, te presento a Susanita. Lo hice para ti con mucho cariño. La niña, al ver a la muñeca, hasta del desayuno se olvidó y abrazó y la besó a la linda muñeca que tenía entre sus manos. Hola, Susanita, qué linda eres. Me parece que seremos muy buenas amigas, le dijo a la muñeca de trapo. La madre vio con alegría el gesto de su hija hacia Susanita y pensó entre sus adentros: veré la manera de hacer más para tratar de venderlos con el público que nos visita en este lugar. Así obtendré dinero para mantenernos. Se apartó de su hija, sacó de sus gavetas donde tenía algunos sobrantes de tela, desgajó las almohadas donde también conservaba otros pedazos y comenzó la labor. Después de haber hecho aproximadamente unos 20 y tantos, decidió hablar con su pequeña hija. Solecita, ven acá, deseo platicar contigo. Sí, mamita. Susanita, espérame acá, voy a platicar con mamita y vengo por ti, le dijo a la muñeca de trapo. La niña sentó en un rincón de la sala a su muñeca y fue con su madre a escuchar lo que le iba a decir. Mira, hijita, ya se nos está terminando el dinero para comprar los alimentos de la casa, por lo que tengo que llevar al mercado de la ciudad a vender unos regalitos que hice para otros niños como tú. Por lo que quiero que te quedes con Susanita acá en casa. Ahí en la mesa te dejo de comer, y si tienes hambre, toma lo que encuentres mientras vengo. ¿Entendiste? Sí, mamita, contestó. Y luego se dirigió de nuevo a su muñeca. Susanita, no estés haciendo travesuras. No comas eso, le va a hacer mal a tu estómago. Procura no portarte mal mientras mamita regresa, ¿eh?
la madre, tomó la morraleta llena de muñecas, se lo colocó en uno de los brazos y partió rumbo al mercado. Pero como a dos cuadras de ir ofreciendo sus artículos, no se percató de una moto que lo arrolló. El conductor de la moto, al darse cuenta de lo que había sucedido, prefirió huir del lugar, dejando a la mujer quebrada de una pierna sin poderse levantar. La gente, al ver a la mujer tirada, buscó cómo auxiliarla, levantando sus artículos de la venta, colocándolos de nuevo en el morral que portaba y llamando a la ambulancia del lugar para atender a la desgracia de la mujer, quien yacía desmayada del golpe recibido. Cuando la mujer despertó, se dio cuenta en dónde estaba, a lo que de inmediato preguntó: señorita, por favor dígame, ¿qué tiempo llevo en este lugar? 2 días, recibió como respuesta. Una señora que no dijo su nombre vino a dejarle este dinero y se llevó un morral que usted tenía, y también le dejó estas muletas para cuando usted se recuperara. Mi hija, dijo, tengo que salir de este lugar. Tengo a mi hija en mi casa sola y no sé de ella. Tomó las cosas que había dejado, se vistió con la única ropa que había llegado al hospital, se puso las muletas en las axilas e inició la caminata hacia la casa donde había dejado a su primogénita. Los minutos y las horas se hacían largos para llegar. La pierna que sostenía a su peso de su cuerpo le comenzaba a hormiguear de cansancio y dolor. Mas ella no podía detenerse, pues le urgía llegar con su hija. Por fin, llega a la puerta de la casa, empuja la puerta y busca con la mirada a su hija, que no la ve por ningún lado. Dejando lo que traía en el piso hasta que la vio en un rincón a la niña, abrazando a Susanita, quien estuvo casi 3 días sin agua y sin comida. Lo tomó entre sus brazos, cayendo de las manos de la niña, Susanita, que permaneció a su lado noche y día, y la niña ya sin vida. Hijita querida, hijita de mi alma, ay, 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 Dios mío, ay, ay, ¿qué voy a hacer sin ti? Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Francisco. Allora, tenemos a Sofía, Italia. Yo podría compartir algo que viví, pero es como más en el ámbito justamente de una conexión humana, pero partiendo desde mi ámbito infantil, porque tuve un apego en la escuela justamente y un desapego en el medio ambiente. ¿A qué voy con esto? En el colegio, aquí pues creces estando en un colegio y conforme vas avanzando puedes estar en el mismo colegio por muchos años, hasta que pasas a la universidad y todo, ¿no? Ese tipo de apegos uno como niño no está preparado para afrontarlos, porque nadie nos dice cómo va a ser un cambio, qué vas a sentir en un cambio. Tú llegas con una inocencia, te la pasas desde el kinder, primaria, secundaria, bueno, aquí en México son los procesos, kinder, 3 años, primaria, 6 años, secundaria, 3 años, preparatoria, 3 años, y después universidad. Todo lo puedes hacer en un mismo colegio, si quieres, o a veces vienen cambios. Una parte de mi vida pues la hice en un colegio específico, en el cual pues yo hice apegos desde muy chiquita, generé vínculos desde amistades, familias, ser parte de, ¿no? Cuando llegó un punto en el que mi familia decide hacer un cambio de colegio, fue como un yo emocionada por generar más amistad, porque era algo nuevo, algo que dices, no sabes reconocer lo que viene, lo toma y ya eres más grande, ya eres una, pero aún no eres consciente de lo que te espera.
¿A qué voy con esto? Cuando llego a la secundaria, fue donde fue el cambio, llegas a un año nuevo, llegas a un lugar donde los grupos ya están formados, donde las amistades ya están hechas, donde la gente ya está cerrada a ellos, y tú llegas como nueva a reconocer en dónde estás, llegas como nueva a reconocer un ¿qué es esto? Tú te sientes como el bicho raro de yo soy la nueva, y sientes que el mundo se te hace chiquito y sientes una inseguridad porque al principio nadie te habla, al principio estás solita, tú tratas de hacer amigos y tú eres la que te tienes que integrar, tú pensando que tenías todo atrás y te sentías segura de ti, llegas a un lugar donde te sientes indefensa, insegura, no está papá, no está mamá, y por ti misma tienes que reconocer y luchar contra esta inseguridad y decir, ok, le tengo que hablar, hola, y empiezas a tocar hombros, ¿no? Y hola, ¿me puedo sentar aquí? Hola, ¿podemos ser amigos? Hola, mucho gusto, soy Italia. Entonces es una sensación que nadie te dice cómo la vas a vivir, pero es un vínculo y una conexión que generas, que de la nada se te desprende. Y es curioso porque vienes de un medio ambiente, cuando tú dices, pero los niños y las edades, todo es lo mismo. Sí, pero cambia el ambiente, cambian las personas, cambian las personalidades. Por mucho que seamos de la misma edad, yo entré de un lugar a otro y para mí fue un choque emocional, un choque donde ya no quería ir los primeros días porque nadie me hablaba, de un choque donde tuve que cambiar y modificar mi estilo, de mi forma de ser, para que las personas, para que los niños, niños y niñas me integraran a su equipo, ¿no? Algo que ya estaba formado, de no lo vieran como un ay, ¿quién eres tú? O no sé qué, simplemente fue como un miedo, se despertó en mí, en una niña se despierta en una persona un miedo que no reconoces y que no sabes cómo transmitirlo a los papás, porque a veces para ellos es muy fácil decirte, tranquila, tú, háblale, tú, sí, porque es muy fácil hablar del ruedo para afuera, ¿no? Pero nadie sabe lo que el torero siempre siente cuando tiene el toro enfrente, entonces es como, y de niña, pues, ¿cómo lo haces? Entonces, para mí fue un desapego emocional que me ayudó a ser más segura de mí y afrontar como esos miedos, pero el vínculo que se genera con personas desconocidas que no forzosamente tienen que ser nuestra familia es difícil, pero son experiencias que nos ayudan a crecer, creo yo. Felicidades. Un segundo, sí. Tanto. Ya. ¿Comió mucho y eructó? Sí. Ok. Un segundo. Estamos de vuelta juntos. El tema de hoy es raíces y memorias, el vínculo humano con el ambiente, un tema estrechamente ligado a la psicología ambiental. Esta interesante propuesta nos llega de la mano del doctor Francisco Jesús Castaño Gallego, reconocido psicólogo de Medellín, Colombia, y miembro de nuestro equipo. Junto a él, todos contribuiremos a este apasionante debate, raíces y memorias, el vínculo humano con el ambiente. Hablaremos de cómo nosotros los seres humanos nos relacionamos y nos vinculamos con el ambiente a través de las emociones y sensaciones que los espacios nos generan. Discutiremos el dolor que a menudo sentimos al separarnos o desarraigarnos de lugares que han sido importantes en diferentes etapas de nuestra vida. Como dice Juan Fernando Velasco en su interpretación de las simples cosas, uno siempre vuelve a los viejos lugares donde amó la vida y entonces comprende cuánto están ausentes las cosas queridas. También abordaremos el dolor de las personas que deben ser desplazadas por la violencia, desastres naturales o necesidades económicas, como en el caso de quienes deben emigrar de un país a otro en busca de un mejor proyecto de vida. Esto implica para estas personas abandonar aquellos lugares con los que de alguna manera se habían unido, que les ofrecían seguridad y que les permitían crecer en un ambiente donde alguna vez se sintieron seguros. Será una discusión llena de emociones y reflexiones, y los invito a todos a participar activamente.
si consideran que este tema es relevante, los invito a contribuir a construirlo junto a nosotros. Quédense con nosotros para un viaje a través de las raíces y memorias que nos unen a nuestro encuentro en torno. ¿Quieres participar en la transmisión? Visita nuestra página web y escríbenos. Te daremos toda la información que necesitas para participar en nuestro programa. La palabra al doctor Efrén de Jesús Castaño Gallego para abrir el debate. Muchas gracias, Jan. El tema entonces nos propone y nos posibilita, teniendo en cuenta, como decía Rosario al inicio, que es un tema que de alguna manera encierra cierta sensibilidad, porque también nos invita a que nos pensemos un poco, hagamos un ejercicio retrospectivo para que recordemos quienes deseen hacerlo, hacia nuestra infancia, aquellos lugares donde crecimos, fuimos educados y entendemos, por supuesto, y es aquí donde tiene un tinte de sensibilidad, dado que para algunos seres humanos a veces esos momentos fueron dolorosos, para otros, por el contrario, fueron muy alegres. El caso es que cada postura, cada opinión ha de ser muy respetable y ha de ser muy comprendida. Así que quienes de ustedes deseen aportar un poco desde esas experiencias, tal vez algunos de ustedes hayan pasado por esa situación de ya no estar viviendo en esos lugares donde pudieron pasar la infancia, momentos de escuela, momentos de vereda, quienes pudieron vivir en zonas rurales, y generamos unas conexiones muy importantes, unos espacios de seguridad, porque para el ser humano es muy importante sentirse seguro donde se encuentre. Lo nuevo, los cambios, la incertidumbre siempre va a generar cierto temor para las personas. Por eso entonces la psicología ambiental tiene en cuenta todos estos factores de cómo nos vinculamos con ese entorno, con las personas, con las formas. Yo veía que en la sesión anterior yo no pude participar, pero pude darme cuenta que Francisco estuvo compartiendo algunos escenarios desde la arquitectura de lugares, y todo eso tiene que ver cómo incluso muchas veces la naturaleza se modifica por el ser humano y crea nuevos escenarios que en primera instancia somos nosotros los que le damos un toque personal a esos lugares, pero después esos lugares también tienen una incidencia en nosotros y crean una identidad. Por eso también cuando nosotros hablamos de alguna persona, cuando se proponía el tema, aludía al desplazamiento, y nos dábamos cuenta que para las personas que se tienen que desplazar, como decías ya hace un momento, por diferentes circunstancias, ya sea por diferentes violencias, por buscar una mejor calidad de vida o por las circunstancias que sean, estas personas muchas veces tienen que dejar parte de su identidad en esos lugares que abandonan. Entonces, imaginémonos también ese contexto. La pregunta sería entonces, para quienes nos escuchan también, si alguno de ustedes ha experimentado estas emociones, estas sensaciones, estas experiencias, ¿qué les hace sentir esta conversación? Y para quienes no lo hayan vivido en carne propia, para que tal vez luego de que escuchemos lo que emerge aquí durante el programa, podamos comprender más a aquellas personas que sí han atravesado por esas experiencias y que a veces se les hace tan difícil resignificarlas, sobreponerse a las dificultades y volver a construir un proyecto de vida que muchas veces tuvo que ser abandonado en otros lugares, que le sigue causando mucho dolor. Así que bienvenidos para que todos participemos y vayamos construyendo en relación al tema. Yo por aquí les tengo un escrito que pues es anónimo, pero que tiene todo que ver con el tema, pero no lo voy a leer antes de escuchar primero sus apreciaciones en relación a todo esto, o si quieren compartir alguna experiencia. Bien. Tenemos experiencia. Pues, sí, adelante. Sí, claro, Rosario, vale. Pues nada, yo le podría comentar mis propias experiencias. Siendo andaluza, Andalucía es una fusión de culturas, como la ibera, celta, fenicia, cartaginesa, romana y musulmana. Entonces ya se pueden imaginar el relajo que hay ahí dentro de esas mentes andaluzas. Su geografía es
muy variada. Tiene montaña, costa, puerto, con tráfico marítimo mundial, y una característica común del andaluz occidental, que son diferentes al resto de España. Entonces, les digo esto porque también hay que considerar de la región que es uno para entender mejor cuando uno parte, qué se siente. Aunque todo el mundo que parte de sus raíces han de sentir horrible, como yo lo sentí cuando partí de las mías. Pues es extensa y profunda, y también muy delicada la historia de cada persona que parte de sus raíces y se ve obligado. En lo personal me merece respeto. Al final cada quien visualiza su horizonte y constructivismo según sus propias experiencias. Cuando después de un tiempo regresas a la patria, al lugar de origen, te das cuenta que ya nada es igual, que tus seres queridos partieron, los amigos son otros, aunque sean los mismos, y que tú tampoco eres la misma, porque todo esto origina cambios, cambios muy internos, que te divides en dos personas, en la cultura que estás viviendo y en la cultura que fuiste. Te enriquece, por supuesto que te enriquece mucho, pero no sé por qué nunca dejas de sentir el origen del que partiste. Así que es como cuando después de un tiempo regresa al lugar de origen, nada, absolutamente nada, es como una metamorfosis. Cambian las personas, cambian los lugares, y conservamos en la memoria lo que ya no existe. O sea, partimos y nos llevamos la vivencia de ese momento. Y al no estar en ese momento ya, ni en ese lugar, tú vas creando esa vivencia de forma distinta, la retienes celosamente para ti y la hace muy tuya en la memoria y en la vivencia. Y cuando da de cara nuevamente al mismo lugar, te das cuenta que acabamos siendo vagabundo en el mismo mundo y girando en un mismo cielo azul. Somos como la nieve, donde no hace falta, no se detiene. Así hasta llegar el invierno, cuando ya cansado de haber sumergido y vivido, hacemos una síntesis de todo esto y nos damos cuenta de lo mucho que hemos crecido. Y a veces con dolor. ¿Por qué? Porque aquellos seres queridos ya no te acompañan. Ni los medios. Y paso la palabra. Porque me emociono. Francisco tiene una historia muy interesante, creo. Sí, le he titulado Susanita y Sol. En cierta ocasión, una madre soltera no tenía dinero para comprarle una muñeca a la niña, única hija que ella tenía. Ya cumplidos 4 años, ella soñaba con tener una muñeca y que le había pedido desde hace un buen tiempo. Ante tal situación, la madre de nombre María ideó hacerle una muñeca de trapo de los sobrantes donde ella se fabricaba su propia vestimenta, y comenzó a realizar la difícil tarea que tenía en mente para obsequiársela a su hija primogénita el día de su cumpleaños. Terminada su misión, lo guardó en su ropero y esperó el día señalado. Ese día, la niña de nombre Sol se levantó a las 6 de la mañana, como era su costumbre. Se fue al baño, se lavó los dientes, mientras la madre le preparaba un café para servírselo con tortilla dorada y un pedazo de queso para darle un mejor sabor al desayuno. Sol se sentó a la mesa y esperó a que su madre le sirviera el café, que expedía un olor exquisito que se sentía hasta en casa de los vecinos. Hija, te presento a Susanita,
lo hice para ti con mucho cariño. La niña, al ver a la muñeca, hasta del desayuno se olvidó y abrazó y la besó a la linda muñeca que tenía entre sus manos. Hola, Susanita, qué linda eres. Me parece que seremos muy buenas amigas, le dijo a la muñeca de trapo. La madre vio con alegría el gesto de su hija hacia Susanita y pensó entre sus adentros: veré la manera de hacer más para tratar de venderlos con el público que nos visita en este lugar. Así obtendré dinero para mantenernos. Se apartó de su hija, sacó de sus gavetas donde tenía algunos sobrantes de tela, desgajó las almohadas donde también conservaba otros pedazos y comenzó la labor. Después de haber hecho aproximadamente unos veintitantos, decidió hablar con su pequeña hija. Solecita, ven acá, deseo platicar contigo. Sí, mamita. Susanita, espérame acá, voy a platicar con mamita y vengo por ti, le dijo a la muñeca de trapo. La niña sentó en un rincón de la sala a su muñeca y fue con su madre a escuchar lo que le iba a decir. Mira, hijita, ya se nos está terminando el dinero para comprar los alimentos de la casa, por lo que tengo que llevar al mercado de la ciudad a vender unos regalitos que hice para otros niños como tú. Por lo que quiero que te quedes con Susanita acá en casa. Ahí en la mesa te dejo de comer, y si tienes hambre, toma lo que encuentres mientras vengo. ¿Me entendiste? Sí, mamita, contestó. Y luego se dirigió de nuevo a su muñeca. Susanita, no estés haciendo travesuras. No comas eso, le va a hacer mal a tu estómago. Procura no portarte mal mientras mamita regresa, ¿eh? La madre tomó la morraleta llena de muñecas, se lo colocó en uno de los brazos y partió rumbo al mercado. Pero como a dos cuadras de ir ofreciendo sus artículos, no se percató de una moto que lo arrolló. El conductor de la moto, al darse cuenta de lo que había sucedido, prefirió huir del lugar, dejando a la mujer quebrada de una pierna sin poderse levantar. La gente, al ver a la mujer tirada, buscó cómo auxiliarla, levantando sus artículos de la venta, colocándolos de nuevo en el morral que portaba y llamando a la ambulancia del lugar para atender a la desgracia de la mujer, quien yacía desmayada del golpe recibido. Cuando la mujer despertó, se dio cuenta en dónde estaba, a lo que de inmediato preguntó: señorita, por favor dígame, ¿qué tiempo llevo en este lugar? Dos días, recibió como respuesta. Una señora que no dijo su nombre vino a dejarle este dinero y se llevó un morral que usted tenía, y también le dejó estas muletas para cuando usted se recuperara. Mi hija, dijo, tengo que salir de este lugar. Tengo a mi hija en mi casa sola y no sé de ella. Tomó las cosas que había dejado, se vistió con la única ropa que había llegado al hospital, se puso las muletas en las axilas e inició la caminata hacia la casa donde había dejado a su primogénita. Los minutos y las horas se hacían largos para llegar. La pierna que sostenía a su peso de su cuerpo le comenzaba a hormiguear de cansancio y dolor. Mas ella no podía detenerse, pues le urgía llegar con su hija. Por fin llega a la puerta de la casa, empuja la puerta y busca con la mirada a su hija, que no la ve por ningún lado. Dejando lo que traía en el piso hasta que la vio en un rincón a la niña, abrazando a Susanita, quien estuvo casi tres días sin agua y sin comida. Lo tomó
entre sus brazos, cayendo de las manos de la niña, Susanita, que permaneció a su lado noche y día, y la niña ya sin vida. Hijita querida, hijita de mi alma, ay, 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 Dios mío, ay, ay, ¿qué voy a hacer sin ti? Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Francisco. Allora, tenemos a Sofía, Italia. Yo podría compartir algo que viví, pero es como más en el ámbito, justamente una conexión humana, pero partiendo desde mi ámbito infantil, porque tuve un apego en la escuela justamente y un desapego en el medio ambiente. ¿A qué voy con esto? En el colegio, aquí pues creces estando en un colegio y conforme vas avanzando puedes estar en el mismo colegio por muchos años, hasta que pasas a la universidad y todo, ¿no? Ese tipo de apegos uno como niño no está preparado para afrontarlos, porque nadie nos dice cómo va a ser un cambio, qué vas a sentir en un cambio. Tú llegas con una inocencia, te la pasas desde el kinder, primaria, secundaria, bueno, aquí en México son los procesos, kinder, 3 años, primaria, 6 años, secundaria, 3 años, preparatoria, 3 años, y después universidad. Todo lo puedes hacer en un mismo colegio, si quieres, o a veces vienen cambios. Una parte de mi vida pues la hice en un colegio específico, en el cual pues yo hice apegos desde muy chiquita, generé vínculos desde amistades, familias, ser parte de, ¿no? Cuando llegó un punto en el que mi familia decide hacer un cambio de colegio, fue como un yo emocionada por generar más amistad, porque era algo nuevo, algo que dices, no sabes reconocer lo que viene, lo toma y ya eres más grande, ya eres una, pero aún no eres consciente de lo que te espera. ¿A qué voy con esto? Cuando llego a la secundaria, fue donde fue el cambio, llegas a un año nuevo, llegas a un lugar donde los grupos ya están formados, donde las amistades ya están hechas, donde la gente ya está cerrada a ellos, y tú llegas como nueva a reconocer en dónde estás, llegas como nueva a reconocer un ¿qué es esto? Tú te sientes como el bicho raro de yo soy la nueva, y sientes que el mundo se te hace chiquito y sientes una inseguridad porque al principio nadie te habla, al principio tú estás solita, tú tratas de hacer amigos y tú eres la que te tienes que integrar, tú pensando que tenías todo atrás y te sentías segura de ti, llegas a un lugar donde te sientes indefensa, insegura, no está papá, no está mamá, y por ti misma tienes que reconocer y luchar contra esa inseguridad y decir, ok, le tengo que hablar, hola, y empiezas a tocar hombros, ¿no? Y hola, ¿me puedo sentar aquí? Hola, ¿podemos ser amigos? Hola, mucho gusto, soy Italia. Entonces es una sensación que nadie te dice cómo la vas a vivir, pero es un vínculo y una conexión que generas, que de la nada se te desprende, y es curioso porque vienes de un medio ambiente, cuando tú dices, pero los niños y las edades, todo es lo mismo, sí, pero cambia el ambiente, cambian las personas, cambian las personalidades, por mucho que seamos de la misma edad. Yo entré de un lugar a otro y para mí fue un choque emocional, un choque donde ya no quería ir los primeros días porque nadie me hablaba, de un choque donde tuve que cambiar y modificar mi estilo, de mi forma de ser, para que las personas, para que los niños, niños y niñas me integraran a su equipo, ¿no? Algo que ya estaba formado, de no lo vieran como un, ay, ¿quién eres tú? O no sé qué, simplemente fue como un miedo, se despertó en mí, en una niña se despierta en una persona un miedo, que no reconoces y que no sabes cómo transmitirlo a los papás, porque a veces para ellos es muy fácil decirte, tranquila, tú háblale, tú, sí, porque es muy fácil hablar del ruedo para afuera, ¿no? Pero nadie sabe lo que el torero siempre siente cuando tiene el toro enfrente, entonces es como, y de niña, pues, ¿cómo lo haces? Entonces, para mí fue un desapego emocional que me ayudó a ser más segura de mí y afrontar como esos miedos. Pero el vínculo que se genera con personas desconocidas que no forzosamente tienen que ser nuestra familia es difícil, pero son experiencias que nos ayudan a crecer, creo yo. Sofía, ¿quieres compartir?
Claro que sí, Jan. Voy a empezar con unas palabras de Jorge Luis Borges, que dice: cuando uno extraña un lugar, lo que realmente extraña es la época que corresponde a ese lugar. No extraña los sitios, sino los tiempos. Si retrocedo a 1990, todavía muy jovencita, sufrí el conflicto armado muy de cerca. Es una etapa de mi vida muy dura, que con los años la he sabido asimilar, ¿no? Yo viví el conflicto armado en mi país muy de cerca. Tuvimos una ciudad sin luz por más de 3 meses. Las bombas eran, escuchábamos en la noche más de 30 estallidos de bombas, y una de ellas impacta cerca a mí una noche a eso de las 7 de la noche por la calle donde yo vivía, y si no es por un montículo de arena que había, me hubiera destrozado. Vi pasar a la persona, mas no el rostro, y supe que él era el que acababa de poner eso allí. Entonces, para mí fue un impacto muy grande. Yo soy casi testigo de esa lucha que hemos vivido, y cómo hemos salido adelante. Ha sido un tema muy delicado aún en mi país, porque se llora la muerte de nuestros seres queridos. Sin embargo, el tiempo nos enseña que hay que dar prioridad y abrir paso a nuevas mentes, nuevas ideas que te lleven a algo más de recordar, ¿no? Pero ahora que regreso a esos lugares, regreso con entusiasmo. Veo los cerros, las lagunas, los caballos salvajes, las llamas, las alpacas, y recuerdo mi adolescencia. Y extraño esos lugares. Llego allí emocionada, y a veces las lágrimas pues caen, porque somos humanos. Sin embargo, ya no están mis padres, ellos se han ido. Ya no está quienes conformaban la rueda de amigos, por ejemplo. El colegio sigue igual con otras futuras generaciones. Se ha ido mucha parte de nuestra historia. Es verdad, lo llevamos en la mente. Pero yo creo que, aparte de atesorar lo que en realidad está ahí, la ciudad, el hielo, tenemos unas cumbres muy hermosas, el Huascarán, el Huandoy, el Hualcán, picos muy elevados de hielo en aquella ciudad. Pero ya no está el tiempo se ha ido. Ya han venido otras personas, otras generaciones, otros mundos diferentes. Sin embargo, la cultura sigue siendo la misma, porque veo que aún todavía tenemos ciertas costumbres de las abuelas, de los abuelos y de las amistades allí, que nos hacen remecer un poco el alma y recordar aquellos instantes, a veces con tristeza y a veces con alegría. Pero yo creo que esta vida es para vivirla. Hay momentos con alegría, momentos con tristeza, y también momentos con mucha valentía y aprender a sacar esas fuerzas que necesitamos para continuar nuestra vida. Gracias. Gracias. Bien. Yo tengo una experiencia también. Al principio dije la frase de Velázquez, la cita de Fernando Velázquez sobre las simples cosas. Es muy profunda y evocadora. Podemos ampliarla
y comentarla de varias maneras. Yo también soy bastante nostálgico, Sofía, y los recuerdos siempre están presentes en mi vida. A menudo me encuentro reviviendo con melancolía los lugares donde viví y experimenté momentos maravillosos. Esto me hace pensar que la verdadera riqueza del ser humano no reside en las cosas materiales, ¿no?, sino en los recuerdos ligados a nuestros afectos. Me encanta volver con mi esposa a ese rincón de Roma donde nos dimos nuestro primer beso hace tantos años. Pero cuando regreso a la casa donde viví de niño, siento que vuelvo a ver a las personas, a mí mismo, y hasta puedo percibir los olores y los sonidos de aquella época tan lejana. A los 18 años, el mundo se abrió ante de mí completamente. Me mudé a Francia y luego en Canadá, en Quebec, cambiando de idioma y nacionalidad. Viajé, exploré y viví en el norte de África, donde el árabe se convirtió en mi puerta de entrada a una nueva cultura, completamente diferente. Cada lugar que he conocido ha dejado una huella imborrable en mi alma. Los extraño profundamente. Esta frase de Velázquez me recuerda que a menudo damos por sentadas las cosas más importantes de la vida. Es en los momentos de ausencia y pérdida que valoramos plenamente las simples cosas que nos hacen felices, como el amor, la amistad, los lugares que nos han marcado, la búsqueda de la felicidad. Esta cita, que una reflexión sobre la naturaleza de la felicidad. ¿Está la felicidad ligada a objetos materiales o a experiencias inmateriales? ¿Podemos encontrar la felicidad en el presente o está siempre ligada al pasado? Ecco, Velázquez nos invita a reflexionar sobre la nostalgia. Yo soy nostálgico. Gracias. Gracias a ti por compartir, Jan. Gracias. Muchas gracias a todos por las experiencias que comparten. En todo caso, pues muy conscientes todos de Jan. Espero que me prestes atención a esto que voy a decir en este momento, que ha de necesitar edición. Ha de necesitar edición al final del programa, ¿de acuerdo? Para decir que pues esa es una experiencia muy valiosa, muy personal, que cada uno de ustedes entonces probablemente hizo un análisis muy rápido, o yo no sé si ya lo tenían programado, compartir estas experiencias tan íntimas, para que sepamos eso, que teniendo en cuenta que son pues experiencias que van a salir al público, entonces también tengamos en cuenta que deseamos que los demás conozcan de estas experiencias y que no, ¿me hago entender? Claro, equipo, que sí. Equipo hermoso. Sí, claro que sí, Efraín, te entiendo perfectamente. Justamente por eso, porque... Ajá. Perdón, Rosario, concluyo con eso y ya te escucho. Porque vemos que nos moviliza, porque tocamos temas personales y de pronto no sabíamos que fuéramos a responder de esa manera, ¿de acuerdo? Entonces, todo eso lo podemos poner en la palabra, por si en algún momento consideramos que algo deba ser editado y que no quieran que salga, entonces lo ponemos en la palabra para que ya nos colabore con ello. Ahí sí, si me hice entender, te escucho, Rosario. No, está bien, está digo, yo te entiendo perfectamente. Es verdad que cuando regresamos después de esa partida larga, lógicamente que ya no somos los mismos que fuimos. Y yo creo que hasta las casas también las extrañamos. Yo extraño el comedor de mi madre,
los momentos en que platicábamos en familia, sentado a la ropa camilla, como le decíamos allá en el invierno. Y cuando regresé y vi que la casa de mi madre estaba lapidada, fue horrible. Fue horrible, ya no existía esa casa. Todo, cada uno de los detalles que va uno cursando por el camino es lo que nos va haciendo madurar, sensibilizar, sobre todo ser, yo creo que nos hace ser mejor persona, porque todo aquello que se ama duele, pero se añora. Entonces cada momento encuentro amigos, amigos muy queridos cuando regreso, todavía ahí están algunos de mis generaciones. Encuentro familiares, pero son otras generaciones. Encuentro los hijos de mis amigos y algunos ya partieron también. Entonces todo esto van elaborando una serie de historias en nuestra mente, que es lo que precisamente nos hace sentir la poesía. Porque la poesía yo creo que está en todo lo que vivimos. Y yo creo que aún viviendo las personas, yo sí las consideré. Yo sí aprecié cada momento de mi vida con cada persona que viví. Las quise enormemente, profundamente, familiares y amigos. Y las recuerdo a cada uno de ellos como si fuera ayer. Y los llevo conmigo de igual manera. O sea, sigo. Yo, para mí ha sido una continuidad. Lo sigo sintiendo. Tal vez no tan lejos desde México. Si estoy en España, sí es peor, porque recorro las calles, recorro el ambiente, las costumbres, la forma especial que tiene el andaluz de hablar, porque es una mezcla de muchos, como ya dije antes. Entonces, el andaluz sí ha cambiado. El andaluz ha cambiado. Yo creo que tengo de andaluza más, bueno, diríamos, yo tengo un andaluz más antiguo como Quijote, tiene su vocabulario, a como es el andaluz de hoy. ¿Por qué? Porque esas amalgamas que van filtrando la frontera, la globalización, nos hace ser diferente y vamos tomando modismo y culturas e idiomas de otros lugares. Entonces llega el momento que estás en tu tierra y tú dices, bueno, esta parece que no es mi tierra. ¿Por qué? Porque ya no se oye lo mismo. Ahora, el sentido del humor, la forma de afrontar la vida, afortunadamente sí la he visto que la siguen llevando igual. Y eso es conservar el origen. Es maravilloso. Gracias. ¿Y tú, Efren, cuenta alguno de tus recuerdos, historias, nostalgia? Yo personalmente siempre, yo viví en una zona rural, en Antioquia, y por allá estudié como desde tercero de primaria. Acá en Colombia se estudia lo básico, son primero hasta quinto de primaria, de ahí se pasa a sexto y once de bachillerato, y ya después pregrado y así sucesivamente. Entonces yo finalicé mis años de infancia realizando los estudios en un colegio, en una escuela rural. Entonces yo recuerdo que para nosotros era muy importante las caminatas desde la casa hacia la escuela, porque nos íbamos reuniendo, al paso que íbamos caminando llegamos a la casa de un amigo de estudio, entonces ya se agrupaba y nos íbamos sumando y al final éramos un montón y ya nos íbamos jugando, recochando, disfrutando de la vida, jugando por allá, pues, por ejemplo, juegos que realizábamos era que los animales y el cazador, unos hacían de animales y se metían al rastrojo, y otros, y en fin, entonces disfrutábamos de todo lo que se percibía, los riachuelos aprovechábamos y de paso, pues, cuando había el tiempo nos bañábamos. Y si no era mientras íbamos al colegio, entonces era al regreso, que había más tiempo. Y todo eso va marcando entonces. Y actualmente, justamente, escuchaba a Sofía que aludía al tema del conflicto. Acá en Colombia ha pegado muy fuerte el conflicto armado.
y esas tierras donde yo viví mi infancia están desoladas porque el conflicto acabó. Entonces las personas tuvieron que abandonar y las casas se cayeron porque el tiempo, es algo muy característico que las casas abandonadas, como lo que les pega más fuerte la intemperie, les hace falta ese calor humano que las sostenga también. Es muy extraño, pero eso se ve reflejado. Entonces es un poco de nostalgia. La semana pasada precisamente por eso no compartimos. Por allí veo que llegó Sailes, bienvenida. No sé si ya hace rato que estás allí. Acabo de llegar. Entonces justamente no estuvimos en el programa la semana pasada porque viajamos a Asunción, Antioquia, que fue donde yo conocí a mi esposa. Allí nos enamoramos y nos gustaba mucho salir a los parques a compartir. Entonces, y ahora que fuimos un poco para pues, recordar, darnos cuenta, mirar qué ha cambiado, conversábamos con los que aún están allí, nos contaban de todos los cambios que hay, como decía Rosario, de las personas que ya no están, un templo al cual visitábamos muy constantemente. Entonces lo visualizábamos, tomábamos fotografías y traíamos al momento recuerdos muy bonitos y otros que a veces generaban pues un poco de nostalgia. Pero de todas maneras es también como esa forma de poder aprender de todo eso y darnos cuenta cómo cada uno de nosotros logramos resignificar esos duelos. Porque, por ejemplo, desde que iniciamos que hablaban aquí de temas o cosas, por ejemplo, como las pérdidas que nosotros tenemos en la vida, por ahí aludían a los caballeros que a veces nos vamos quedando sin cabello, y todo eso significa una pérdida para el ser humano. Pero entonces, ¿cómo hacemos nosotros para sobreponernos a eso? La psicología ambiental nos habla también de todo ello, cómo nosotros nos relacionamos con ese entorno y somos muy felices, por ejemplo, cuando salimos a un paseo de campo, porque tenemos la posibilidad entonces de relacionarnos con las plantas, con los árboles, con los ríos. Pero también nos habla que eso es muy bonito mientras nosotros nos sintamos seguros, mientras sentimos que el espacio es seguro. Pero imaginemos una persona que sale y que está disfrutando y que de repente se siente perdida en un bosque, ya allí la cosa deja de ser tan satisfactoria. Ya no lo disfrutamos tanto, ya lo que sucede es que aparece el miedo, el temor a que algo malo va a suceder en un lugar que yo desconozco. Entonces, este tipo de cosas es más o menos también lo que le sucede a las personas cuando tienen que abandonar esos entornos. Llegan, por ejemplo, muchos de ellos que llegan del campo, donde tenían unas formas de vida, cultivaban sus tierras y tienen que abandonar esas tierras para llegar a una ciudad donde lo primero que se encuentran es un paisaje lleno de muros, de ladrillos. Y entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Ya aquí no nos sentimos tan seguros. Además, porque desde pequeñito incluso nos enseñan a que no nos relacionemos mucho con lo que es extraño o con los extraños. Entonces, eso es lo que nosotros encontramos cuando llegamos a esos espacios donde todos son diferentes, el contexto es diferente. ¿Yo qué voy a hacer para afrontar esta situación? Entonces, la persona tiene que empezar muchas veces desde cero, a construir. Dice José Antonio Carralizo, que es un psicólogo ambiental, justamente de España, que cuando hay grandes dificultades ambientales, también nos encontramos con grandes dificultades psicológicas. Y es porque cuando el entorno no está acoplado a nuestras necesidades, entonces a nosotros nos cuesta mucho adaptarnos y ser, entre comillas, funcionales en ese ambiente, ser adaptables. Así que, por eso yo al principio decía, porque es importante que nosotros conozcamos también sobre este tema, porque nos vamos a encontrar con muchas personas que a veces se sienten desorientadas y que muchos los juzgan porque, bueno, porque no son resilientes, porque no olvidan ese pasado, porque no lo dejamos todo atrás. Pero resulta que es que para esa persona no es sencillo dejar eso atrás, porque era justamente lo que sostenía su vida. Eran esos vínculos que desde la etapa, esos vínculos primarios que generó con el ambiente y con las personas que estaban allí. Las personas de pueblito, por ejemplo, salen y normalmente
si no se relaciona mucho con las personas, sí las ven cercanas, porque todos los días las ven. Entonces, aunque no se relacionen, se sienten seguros. Mientras que en la ciudad es diferente. Las personas normalmente, o al menos por acá en la ciudad de Medellín, hay personas que no conocen a sus vecinos, porque estamos pues sumergidos en otras dinámicas que no permiten como ese relacionamiento. Y por tanto, entonces, quienes llegan nuevos a una ciudad, se les hace más difícil dejar ese pasado. Y muchos siguen en la añoranza. Pues quienes logren tener esa capacidad resiliente de sobreponerse a esas situaciones, resignifican y van para adelante, vuelven a construir. Pero hay que entender que a algunas personas les cuesta más que a otras. Entonces, Zayle, bienvenida. Pues no, ya tenías. Carita, bienvenida, Zerek. Hola, amiga. ¿Puedes hablar? Muchísimas gracias. Buenas tardes para todos. Hola. ¿Cómo están? ¿Tienes alguna vivencia? Todo bien. Bueno, yo quería compartir respecto a mirándolo desde un punto de vista artístico, la importancia de tener estos elementos como recuerdos, vivencias, porque, por ejemplo, a veces tenemos que encarnar un personaje y hay que pensar dónde viví yo que me relaciono como esa persona. Por ejemplo, ¿qué emoción tengo en mí? O sea, tengo que buscar en mi memoria un lugar que me trae un recuerdo, quizás un olor que me trae una emoción, quizás un hecho que me afectó en mi vida, y todos esos elementos que yo busco en mi pasado los utilizo para encarnar un personaje. ¿Qué se sintió como me sentí yo? ¿Qué sufrió como sufrí yo? Entonces yo pienso que para el arte es muy importante esta memoria de las vivencias que hemos tenido. Y sí es verdad que me ha pasado que olores me han recordado a personas y a ellos. Por ejemplo, quizás un olor rico a galleta me recuerda a mi abuela y me remonta a aquel momento, a aquella vivencia que yo tuve con ella. Y también caminando por las calles, a veces yo voy mirando y en ese lugar yo tuve una experiencia de mi vida, de mi infancia, de mi niñez, y en mi mente revivo ese recuerdo nuevamente. Entonces es muy cierto que los lugares, los olores nos remontan a cosas que hemos ya experimentado. Elemento que el actor utiliza 100% para cada una de sus interpretaciones. Interesante. Es una herramienta vital. Estamos arraigados a nuestras raíces, a un lugar, pero el verdadero hogar se encuentra donde hay afecto y no muros materiales. Ah, veramente. Francisco. Bueno, Jan, fíjate que a colación de lo que tú estás mencionando en este momento, me recuerda también a la niñez, cuando nosotros dejamos el poblado de donde nacimos y nos venimos a la ciudad. Para ello hice un poema que se titula Dejo el mundo. Mi madre la luna, mi padre el sol que ilumina. Hoy dejo este mundo, se va mi alma a lo más profundo. El camino es muy largo, necesitaré de sus rezos y de la luz de sus ruegos para meterme al más hondo letargo. Agradezco a todos su estancia, a mis familiares, a todas mis amistades y a todos los presentes. Muchas gracias, gracias, muchas gracias. No me lloren, no me lloren más aquí, ya que en esta vida viví feliz y me voy a descansar al fin. Muchas gracias. Estamos viviendo una época de profundos cambios ambientales, por lo que la adaptación es imprescindible. Y promover la justicia climática es un tema también interesante. Es fundamental reconocer que los impactos del cambio climático no se distribuyen equitativamente, que son las comunidades más vulnerables las que sufren las mayores consecuencias.
en la Tierra. El cambio climático representa un desafío sin precedentes para nuestra sociedad. Hacer frente a este desafío significa no solo proteger el medio ambiente, sino también preservar nuestro sentido de pertenencia y nuestra humanidad. Claro. Sí. ¿Qué opinas? Pues yo diría, a lo mejor no nacimos de ayer, a lo mejor fuimos tronchados de un árbol que volvió a resurgir. Quizás venga de ahí esa soledad que invaden a las almas y nuestro concepto de vida. Quizás sea esa nuestra gran superficie e inexplicable naturaleza humana. Y por ello, quién sabe, quizás corresponde crecer desde nuestro primer llanto, tan diestro y tan solitario como nuestro propio quehacer en la vida, como nuestra propia condición humana. ¿Quién sabe? Son suposiciones nada más. Gracias. Sofía. Bueno, voy a leer algo corto, porque es una poesía de Yamile Alvi acerca de las raíces, y dice así: suelta esas raíces que te duelen, aunque vueles, ahí estarán. Aprende a que la asfixia no te ciegue y, aunque no lo consigas, no dejes de volverlo a intentar, que no suman más los retos cuando alcanzas el final. Ya lo sabes, ¿verdad? Niña desaliñada, con pañuelos y trenzas rotas, recuerda que lo lograrás. Gracias. Estamos llegando al final. ¿Tienen algo más que agregar? Efren. Yo les había prometido también un escrito, pero no sé si nos dé ya el tiempo. Afortunadamente, pues hemos tenido como muchas opiniones y mucho que compartir. Entonces, pues igual creo que se lo voy a leer ya. Jean también en su trabajo de edición mirará si esto puede quedar o no. Dice: raíces nuevas, horizontes nuevos. Hay un viento antiguo que arrasa con mis huellas, y la tierra que me vio nacer se convierte en eco. El sol que acariciaba mi rostro en los días dorados ahora se apaga en horizontes que no reconozco. La casa que fue refugio, el rincón donde aprendí el valor de la espera y el secreto de los días largos, se disuelve entre mis manos como polvo de recuerdos que no pueden volver, aunque mi alma los clame. ¿Cómo se mide el peso de una vida que se deshace cuando las raíces se rompen, los caminos se borran y el corazón se pierde buscando el contorno de un nuevo cielo, un cielo que en su vastedad parece no albergarme? Los rostros ajenos se cruzan con mi mirada y en sus ojos leo un lenguaje que me es extraño. Sus risas son ecos distantes, sus pasos no se alinean con la cadencia de mi propio ser, que todavía lleva el ritmo de otro paisaje. ¿Cómo adaptarse a ese frío que no entiende de los abrazos cálidos del hogar, de las risas compartidas, del aroma de la tierra mojada, que lo es todo y que lo es nada, cuando todo parece un ruido que no se puede callar? El cambio con su dureza es una herida abierta en los mapas de mi mente, donde los colores del ayer se mezclan con una opaca incertidumbre del presente. En cada esquina de esta nueva ciudad, el reflejo de mi ser vacila, se disfraza, se pierde en el laberinto de lo desconocido. La psicología ambiental me susurra al oído que somos en esencia un producto del lugar que habitamos, y que cuando el entorno cambia,
también lo hacen los cimientos de nuestra identidad. Soy un árbol sin suelo firme, un pájaro que debe aprender a cantar en otros cielos. Pero aún en la desconexión, en el dolor de la separación, hay algo que sobrevive: el aprendizaje constante. Las raíces rotas también tienen fuerza. El alma se adapta, se renueva. Y en ese tránsito de mundos y memorias, el hogar no muere, se transforma en viaje. Y en el viaje, aunque largo, se convierte en un nuevo hogar. Un día, quizás hallaré en la distancia una sombra conocida de los viejos días, y en esa luz de nostalgia seré capaz de ver que todo lo vivido, aunque lejano, aún vive en mí, en cada paso que doy, en cada mirada que aprende a abrazar de nuevo lo nuevo. Y aunque el cambio sea brutal, la belleza de los recuerdos nunca se pierde, porque al final las raíces no desaparecen, solo se adaptan, y en su flexibilidad crecen más fuertes, más profundas, tal vez en tierra ajena, pero siempre raíces mías. Italia, ¿dónde estás? Italia. Vengo en un Uber. ¿Sí? Porque voy camino a Cancún y mi vuelo sale en 50 minutos. Ok. Pues, entonces. Pero no me la pierdo. Ok, como el final. Bueno, como dice el poeta Antonio Machado, caminante no hay camino, Italia, se hace camino al andar. Ok, al igual que los caminos que no recorremos en la vida, nuestros vínculos con el entorno se construyen día a día. Cada paso que damos, cada experiencia que vivimos, deja una huella en nuestro interior y en el mundo que nos rodea. Sigamos caminando juntos, explorando y aprendiendo siempre con la mirada puesta en el futuro. Hoy hemos hablado de raíces y memorias, pero ¿y las semillas? ¿Qué podemos sembrar hoy para que las futuras generaciones puedan disfrutar de un mundo más justo y sostenible? Los invito a reflexionar sobre este interrogante y a compartir sus ideas con nosotros. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos Italia, y a no. todas. Gracias, amigos. Un besito a todos. Un abrazo grande. Chao. Chao a todos. Adiós. Sin fronteras, juntos vamos a bailar. Con alegría, el mundo vamos a abrazar. Risas y sueños en el aire a flotar. Sin fronteras, una familia universal. Bajo el mismo cielo, unidos sin temor. Cantamos en armonía, sin límites ni error. Manos entrelazadas, corazones en calor. Sin fronteras, un abrazo de amor. Y acta paz, la cuna, balanzo y escal. Ayuca, mai, ni pasaporte, piscaj, manancan. Away, ni wan, son cocuna, chasqui. Ayuka, mai, mi pasaporte, ich mach mal dann kann.
like a rainy one, son kokuna chaski. Bajo el mismo cielo unido sin temor, cantamos en armonía, sin límites ni error. Manos entrelazadas, corazones en calor, sin fronteras, un abrazo de amor. Vamos a bailar con alegría, el mundo vamos a abrazar, risas y sueños en el aire a flotar, sin fronteras, una familia universal.